voy a comentar un pequeño programa que es en principio gratuito, aunque tiene una versión profesional con algunas prestaciones más que tiene un precio bastante razonable y que se llama ScreenExpresso. ScreenExpresso es un programa de captura de escritorio. Desde la página de la aplicación podemos descargarlo. En principio nos pide un correo electrónico para mantenernos actualizados. Podemos meter ahí nuestro correo, entonces nos mandará avisos de nuevas versiones, pero si no queremos, pues simplemente pulsamos en skip y se iniciará la descarga. El archivo es bastante pequeño, menos de 12 megas, y la gran ventaja es que no es necesario instalarlo en el equipo, podemos trabajar con él en modo portable. Simplemente lo abro y en la ventana de inicio, pues me pide aceptar la licencia, además podría seleccionar algún otro idioma y tengo la opción de instalarlo dentro del equipo o iniciarlo en modo portable. De esta forma lo podemos llevar en una llave USB y ejecutarlo en cualquier equipo en el que estemos trabajando. Esta sería la ventana una vez que se ha instalado o que está en ejecución. Lo tendremos en el ahí en la barra de tareas. Ese sería el icono y pinchando sobre él, pues en principio podemos acceder a las opciones de captura de una imagen o de grabar un vídeo corto y además a las opciones de edición. La configuración por defecto pues se puede dejar como está porque es bastante, y si no pues trastear con él. Es una aplicación bastante simple y bastante normalita. Además, en las últimas versiones te incluye en la parte superior por defecto un icono que te permite acceder a las capturas rápidas. Aparte que con la combinación de teclas de imprimir pantalla, pues te permite seleccionar una área en la que puedes seleccionar el área de pantalla que quieras capturar. Las opciones del programa, pues en principio, pues son estupendas y sobre todo pensando que es una aplicación gratuita. Vamos a hacer un par de ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer una captura de escritorio. Podría hacerse también a pantalla completa. Y una vez que está ahí hecha la captura, nos aparece por defecto el espacio de trabajo y además estaría copiado en el portapapeles. Si usáramos una aplicación como Word, ahora simplemente la podríamos pegar. Bueno, Word por defecto se pega como, diríamos, pegado especial para que me lo pegue como mapa de bits, y ahí tendríamos directamente sin hacer nada más la captura para incluirla. Pero es que además las opciones de edición pues son estupendas, porque sobre la imagen recién capturada, simplemente abriendo el editor, pues podemos hacer resaltar con un rectángulo en distintos colores o incluso hacer un sombreado de tal forma que lo único que queda con color es la parte que queremos resaltar y lo otro no lo va a oscurecer o difuminar. También podemos poner varios tipos de flechas, ejemplo, e incluso las podemos curvar. Podemos poner textos en distintos tipos de formato. Y si no nos gustan las opciones, pues en principio podemos editar el color del texto, o el brillo, o el sombreado, en principio. Además tenemos una opción que es muy útil para hacer paso a paso, por ejemplo. Pues por ejemplo, podríamos poner paso 1, pues selecciona lo que sea, en el paso 2 hacer lo siguiente, en el paso 3 lo siguiente y finalmente pues guardamos. También podríamos resaltar un texto en distintos colores, pues aquí es donde se supone que hay que hacer la captura. Y lo mismo, pues hacer selecciones elípticas o circulares. También si quisiéramos algo que no nos interesase que fuese visible, lo podríamos difuminar. En general, pues como vemos, es una opción, es una herramienta que es muy sencilla de utilizar y que tiene muchísimas
muchísimas opciones. Además, si tuviese varias capturas, por ejemplo, simplemente con imprimir pantalla, pues hacemos otra. Hacemos otra. Si tengo varias capturas, simplemente las puedo seleccionar todas y seleccionar crear un nuevo documento. Dependiendo de las aplicaciones que tuviera instaladas en el equipo, pues me ofrecerá hacerlo en formato DOCX o en PDF o en HTML. Por ejemplo, vamos a generar un PDF con estos tres. Lo mismo podríamos haber hecho con un archivo Word, y la única limitación de la versión gratuita es que te pone un pie de página con un recordatorio del programa. Aparte de las opciones de captura de imágenes, también podemos hacer una grabación de vídeo corto. Nos diría que seleccionamos una región. También lo podríamos hacer a pantalla completa. Podríamos incluso hacer una captura de la, incluyendo la webcam, ahí con la opción de la tecla de Windows y F7, pues nos arrancaría si tuviéramos una webcam, y podríamos grabar el escritorio incluyendo la cámara de vídeo. Y nada, una vez que hayamos seleccionado, pues empezará a hacer la grabación, y una vez que queramos acabar, pues imprimir, y ahí nos aparecería pues el vídeo que acabamos de capturar, incluyendo, si lo así deseamos, el audio. La única limitación es eso, que al final de la captura nos va a poner una publicidad del programa, y que nos aparece una pequeña ahí en la parte inferior derecha, nos aparece pues un logotipo del programa, que en la versión en principio de pago pues no aparecería. También lo podríamos guardar tanto en formato GIF o fue en formato MP4. Si utilizamos MP4, hay que tener en cuenta que utiliza un programa, el FFmpeg, que si no está instalado en el equipo te pedirá descargarlo. Y eso es todo. En principio, pues es un programa gratuito, está realmente bien, es portable, pues en principio creo que no se le puede pedir mucho más a un programa de estas características. Como alternativa, tendríamos otro programa que se llama Sharex, que es incluso, tiene unas opciones mucho más, incluso más completas, hace prácticamente lo mismo que hace ScreenExpreso, y este tiene la ventaja, además, de que es de código libre, es decir, es completamente open source. Aparte de gratuito, tenemos acceso al código para modificarlo y trabajar con él. Sin embargo, realmente las opciones de captura pues son un poquito más farragosas. Lo que realmente gusta de ScreenExpreso es la simplicidad y lo fácil que es de manejar. Este, siendo un programa igual de potente e incluso más completo, la verdad es que quizá le han puesto demasiadas opciones y resulta un poquito farragoso. De todas formas, también es una opción muy interesante para valorar. Desde la página de descarga podríamos acceder a lo que sería el instalador, pero si queremos una versión portable, pues nos iríamos a esta Sharex portable, y para acceder ahí, pues simplemente haciendo una búsqueda en Google, por ejemplo, de Sharex portable, pues realmente no he encontrado fácilmente cómo se accede a la versión portable, pero en principio, con una búsqueda simple en Google, pues accedes ahí a la versión portable. En esta versión, en principio, pues lo único que tienes que hacer es incluso más pequeño que la anterior, solamente 4,8 megas. Una vez que se ha descargado, simplemente ejecutas el zip y lo extraes pues en la carpeta que quisieras. Por ejemplo, lo voy a extraer en el escritorio, en una carpeta nueva, pues Sharex, aceptar. Entonces ya solamente tendría que ir.
Entonces ya solamente tendría que ir a la carpeta, buscar el ejecutable. También lo podemos instalar, o sea que esto es en principio si lo queremos llevar en la llave. Y ahí tendríamos las opciones de pues capturar, pues una ventana. En fin, quizá tiene demasiadas opciones, pero en fin. Por defecto, además sube todas estas capturas a un servidor que podríamos cancelarlo y bueno, pues lo mismo en el editor es el editor de imágenes es el de Greenshot, que está muy bien, pero que, en fin, es quizá un poquito más complicado de utilizar que ScreenExpresso.